Día 17. Gana el juego de la mente. As you restore yourself to the creator you truly are, cravings diminish and habits lose their power to weigh you down. As we learned, that's how the hunger dilemma is solved. When the hunger dilemma is over, there is still the mind game to deal with. The mind game consists of the tricks your mind plays on you, making you see reality according to old memories, fears, prejudices, and early conditioning. A medida que te restableces para convertirte en el creador que realmente eres, los antojos disminuyen y los hábitos pierden el poder que tienen para pasar sobre ti. Como hemos aprendido, así es como se resuelve el dilema del hambre. Cuando el dilema del hambre ha terminado, es momento de lidiar con el juego mental. Este está compuesto de trucos que tu mente te juega, haciéndote ver la realidad conforme a viejos recuerdos, temores, prejuicios y condicionamientos tempranos. Instead of following your old mental habits, focus on the fact that you can be the conscious agent of change. Imagine two people who arrive at the airport to discover that their flight has been cancelled. One accepts the news with a sigh, goes to the bookstore, and gets immersed in a fascinating book. The other passenger grumbles, yells at the ticket agent, and sits in the chair, steaming with anger. En lugar de seguir tus antiguos hábitos mentales, concéntrate en el hecho de que puedes ser el agente consciente del cambio. Imaginemos a dos personas que llegan al aeropuerto para descubrir que su vuelo ha sido cancelado. Uno acepta la noticia con un suspiro, va a la librería y se queda absorta en un libro fascinante. El otro pasajero se queja, grita al vendedor de boletos y se sienta en una silla echando humo por la ira. The same event doesn't produce the same reflection. This is important to realize, because without being able to instantly produce a jet to take you where you want to go, you can create a positive reflection simply through the power of awareness. El mismo acontecimiento no produce el mismo reflejo. Es importante darse cuenta de esto, ya que si no somos capaces de conseguir al instante un avión para ir donde queremos, podemos crear un reflejo positivo, simplemente con el poder de la conciencia. Any trick of the mind can be defeated by becoming aware of the trick. What you are aware of, you can change. In fact, awareness is the change. Return now to the airport and the cancelled flight. The passenger who got angry could at any moment look at the situation and say, "This is me choosing to be mad about a situation I can't change. The choice is mine." There is no better way to use awareness than to direct your intention into a better outcome for yourself in any situation. Podemos acabar con cualquier truco de la mente con la toma de conciencia de ese truco. Podemos cambiar aquello de lo que tenemos conciencia. De hecho, la conciencia es el cambio. Regresemos al aeropuerto y al vuelo cancelado. El pasajero que se enojó podría en cualquier momento considerar la situación y decir: "Yo estoy eligiendo enojarme por una situación que no puedo cambiar. La decisión es mía." No hay mejor manera de utilizar el conocimiento que dirigir tu intención hacia un mejor resultado para ti en cualquier situación. When you face a crisis, challenge, or setback, tell yourself the same thing. "This is me reacting. The situation is just a blank canvas. It has no meaning until you personalize it. So take charge of how you react, doing the best you can to support where you want the story to go. Let's say that you are assigned an uninteresting work task. Instead of tagging it as boring, just say, "This is where I find myself right now. That's all it is." When you accept where you are without judgment, what happens? You relax and gain an open perspective. This is how we win the mind game.
Cuando enfrentas una crisis, reto o retroceso, di lo mismo. Este soy yo reaccionando. La situación es solo un lienzo en blanco. No tiene ningún significado sino hasta que la personalizas. Así que asume cómo reaccionas, haciendo lo mejor posible para apoyar la forma en la que deseas que la historia continúe. Digamos que en tu trabajo te asignan una labor poco interesante. En lugar de etiquetarla como aburrida, simplemente di: aquí es donde me encuentro en este momento. Esto es lo que hay. Cuando aceptas el momento en el que te encuentras sin emitir juicios, ¿qué ocurre? Te relajas y obtienes una perspectiva abierta. Esta es la forma en que ganamos el juego de la mente. When you feel relaxed enough, you are centered, engaged, and receptive. Time itself dissolves. You aren't wasting time anymore because you experience being here, nothing more, nothing less. Centered and at peace, you're positioned to create any response you desire. And from there, any outer reflection is possible. Cuando te sientes suficientemente relajado, estás centrado, comprometido y receptivo. El tiempo mismo se disuelve. Ya no estás perdiendo tiempo, porque experimentas al estar aquí, nada más y nada menos. Centrado y en paz, estás en condiciones de crear cualquier respuesta que desees. Y a partir de ahí es posible todo reflejo exterior. As we prepare to meditate together, let's take a moment to consider our centering thought. I accept where I am, here and now. I accept where I am, here and now. Mientras nos preparamos para meditar juntos, consideremos por un momento nuestro pensamiento central. Yo acepto donde estoy, aquí y ahora. Yo acepto donde estoy, aquí y ahora. Now let's prepare for our meditation. Make yourself comfortable and close your eyes. Begin to be aware of your breath and just breathe slowly and deeply. With each breath, allow yourself to become more deeply relaxed. Ahora vamos a prepararnos para nuestra meditación. Ponte cómodo o cómoda y cierra los ojos. Comienza a ser consciente de tu respiración y solo respira lenta y profundamente. Con cada respiración, permítete relajarte cada vez más. Now gently introduce the mantra. Ahora, poco a poco, incorpora el mantra. Sampratiham. Sampratiham. This mantra means, my pure consciousness is awake and present here and now. Repeat it silently to yourself. Este mantra significa, mi conciencia pura está despierta y presente aquí y ahora. Repite en silencio. Sampratiham. 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 With each repetition, feel your body, mind, and spirit open and receive just a little more. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Con cada repetición, siente tu cuerpo, mente y espíritu abiertos y recibe un poco más. Cada vez que te sientas distraído, distraída por tus pensamientos o por los ruidos del entorno, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir mentalmente el mantra. Sampratiham. 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 Please continue with your meditation. I'll mind the time, and when it's time to end,
you'll hear me ring a soft bell. Por favor, continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una suave campana. Samprati ham. Samprati ham. Samprati ham.
it's time to release the mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Es momento de liberar el mantra. Sigue sentado y relajado. Inhala y exhala lentamente. Cuando estés lista, listo, abre los ojos despacio. As you continue with your day, contemplate this centering thought. I accept where I am, here and now. I accept where I am, here and now. Al transcurrir tu día, ten en cuenta este pensamiento central. Yo acepto donde estoy, aquí y ahora. Yo acepto donde estoy, aquí y ahora. Namaste.